¿Piensan, se ven o actúan distinto a ustedes? Andrés, no sé qué tal, cómo le va. Todo el tiempo me lo cuestiono. Pero mucho. Y a veces me aterra cosas tan simples como la comida. Que no sé, que no nos pongamos de acuerdo nosotros en lo que es rico en la comida. Te imaginarás de ahí en adelante, ¿no? Sí, claro. Política, pero acá nosotros discutimos mucho en el programa, ¿no? Sí, Sí. y somos diferentes. Hay Mucho. diversidad. No sé, Laura se lo ha preguntado, lo ha pensado. Claro que se lo ha No, pensado. dijo Estoy que no le absolutamente, interesa hablar con usted de eso. Acabo de absolutamente. decirlo, me acabo de Somos escribir. tan diferentes que no quiere hablar conmigo. Bueno, pues a partir de hoy va a estar abierta una nueva exposición en el primer piso del Museo Nacional de Colombia y esta exposición se llama Casas de Vidrio, Paul Rivet y la diversidad humana. Con esta exposición, el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional de Colombia pues buscan honrar no solo la resiliencia y persistencia de la pluralidad de la vida de los seres humanos, sino también hacer un homenaje al médico y etnólogo francés Paul Rivet. Así que nos acompaña esta noche en Amantes del Círculo Polar, Juliana Restrepo, ya es la directora del Museo Nacional, para hablarnos de la importancia de esta exposición, sobre todo que nos habla de diversidad. Juliana, muy buenas noches y bienvenida. Juliana. Muy buenas noches para ustedes. Qué gusto poder estar una vez aquí en estos micrófonos compartiendo la programación del Museo Nacional. Ay, nos sentimos muy, muy agradecidos que has aceptado esta invitación porque estamos finalizando el año y digamos las actividades culturales se van poniendo un poco más escasas para darle paso a esas fiestas familiares y bueno, el Museo Nacional que nos sorprende siempre, por supuesto, con esta exposición tan importante. Y quiero empezar por preguntarte, ¿quién es Paul Rivet y por qué es tan importante para nuestro país? Bueno, Paul Rivet fue un médico y etnólogo francés, como lo mencionaba. Este fue uno de esos señores que uno siempre piensa que ya no existen esos señores en estos tiempos, que el siglo pasado estuvo recorriendo América Latina y estuvo en varios países y en Colombia estuvo 3 años. Y en ese tiempo en el que estuvo, alcanzó a recorrer diferentes territorios del país. Él era, digamos, un obsesionado por este asunto que hablamos, por esta pluralidad, por esta cantidad de gente tan distinta que habita el planeta. Y él, entre las diferentes cosas que alcanzó a hacer en nuestro país, fue que ayudó a fundar el Instituto Etnológico Nacional. El Instituto Etnológico Nacional fue el que luego dio origen al Instituto Colombiano de Antropología, que es el que hoy conocemos como Instituto Colombiano de Antropología e Historia, es el ICAN. Entonces, este señor, digamos, fue uno de los fundadores de lo que hoy es el ICAN, y de alguna manera también podríamos decir que es uno de los culpables, digamos, de que haya nacido en Colombia la disciplina de la etnografía y también de la antropología. Entonces, digamos que su paso por el país es bastante interesante. Él además es el fundador del Museo del Hombre en París. Y bueno, el legado es increíble, los textos son fantásticos y por eso, tal como lo mencionabas, digamos, es una exposición que tiene dos finalidades. Por un lado, pues reflexionar sobre este tema con el que ustedes introducían de la diversidad humana y de la tolerancia, que ya seguramente en un momentico hablaremos un poco más, y también pues celebrar su vida y su paso por Colombia, además porque el Instituto Etnológico Nacional está cumpliendo 80 años de haber sido fundado. Para las personas que nos acompañan en este momento en Amantes del Círculo Polar, a través de las redes sociales de Facebook, estamos viendo imágenes de la exposición. Y bueno, ahí también vimos a Juliana presente ahí en la exposición. Juliana, ¿por qué la exposición se llama Casas de Vidrio? Este es un concepto precisamente de Paul Rivet. Este es un concepto que nos propuso la curadora de la exposición. La curadora de la exposición se llama, ay, se me acaba de olvidar en este instante, no puede ser, ya volvemos sobre ella, pero digamos que
ella, cuando estábamos buscando el nombre, que pasamos por simplemente Paul Rivet y la diversidad humana, hay un punto en el que ella propone y nos empieza a contar que hay un texto en el que Rivet habla de las casas de vidrio. Y cómo estas, digamos, la casa de vidrio es una casa, o el vidrio, pues es a través del cual puedes ver al otro, puedes observar a los otros y también puedes ser observado. Mira, Jimena Perry, se me acaba de venir de nuevo el nombre de nuestra curadora, la curadora Jimena Perry, que también estuvo acompañada de María Hernández. Jimena entonces nos de repente salió con este concepto de las casas de vidrio y nos pareció que además era un título muy bello, muy poético, y dijimos, pues este es el nombre. Y de hecho, Casas de Vidrio inspira la museografía, tiene algunos espejos, tiene también vidrios, la exposición, y es esa sensación de que, claro, está el vidrio a través del cual puedes mirar al otro, el otro te puede mirar, no necesariamente compartir el mismo espacio, ¿sí? Que es distinto cuando tú estás en una casa que no es transparente, donde no necesariamente estás viendo a los demás, ni nadie te puede ver, pero cuando aparece, digamos, el vidrio, el otro te puede ver. Y puede ver a través del vidrio que tú eres distinto, que te mueves diferente, que luces diferente, que quizás tienes otro color de piel, que te vistes distinto. Entonces, las casas de vidrio permiten observar y ser observado, pero al mismo tiempo respetar al otro en su espacio, ¿no? Entonces, de ahí sale este concepto que acogimos, por supuesto, cuando Jimena, la curadora, lo trajo a la conversación y dijimos, este es el título de la exposición, Casas de Vidrio, Paul Rivet y la diversidad humana. La exposición está en el primer piso del museo, pero me gustaría saber si de pronto estructuralmente hay una forma de recorrerla. Mira, sí, la exposición tiene cuatro partes. Cuando tú ingresas, de hecho, la sala temporal, que es la sala del primer piso del Museo Nacional, tiene dos puertas. Clausuramos una de ellas para invitar a la gente a que entre y salga por la misma, porque nos gusta mucho. Al entrar te encuentras con un gran muro que tiene muchas máscaras. Este es un muro, además debo decir aquí a todos los que nos están escuchando y a ustedes también invitarlos especialmente a que visiten la exposición. La exposición es muy linda. Es muy rica visualmente. Ese primer muro con el que te encuentras es un muro que está lleno de máscaras de diferentes lugares, de diferentes culturas, que da cuenta precisamente de esa diversidad y, como decía Paul Rivet, de la cantidad de seres diversos que habitan este planeta. Luego, la exposición está partida en cuatro grandes momentos y sí existe, digamos, no es lineal porque no hay una cronología como tal, pero sí son cuatro partes que invitamos a visitar pues en orden. Entonces, en el museo, pues que siempre nos gusta acompañar de una mediación las exposiciones, los mediadores invitarán al público a recorrer estas partes. Empieza por una sección que se llama Explicar lo Diferente, que habla de qué es la diversidad humana, digamos, abordar el concepto de la diversidad humana, y habla, digamos, de todos sus recorridos, expediciones que realizó Paul Rivet, porque él era un gran viajero. Luego sigue Razas y Racismo. Hay un gran capítulo que tiene que ver con razas y racismo, algo que hemos, digamos, abordado mucho desde el Museo Nacional este año, en el desarrollo de un proyecto que estamos del Museo Afro. Hemos trabajado bastante este tema. Nos interesa mucho esta exposición, además en este momento del país, en el que queremos también recordar la importancia que tiene respetar, digamos, la opinión del otro, respetar al otro que piensa distinto a mí, porque estamos convencidos que ese es el camino, digamos, hacia la convivencia. Entonces, luego sigue Razas y Racismo, luego sigue Museos, Resistencia y Academia, que es muy importante por lo que mencionaba. Él fue, digamos, entre otros, el creador del Museo del Hombre en París. Hizo un trabajo muy importante también de crítica con las entidades museales, con la importancia de los museos, también mucho trabajo de resistencia, mucho trabajo con la academia. Y termina con una sección que se llama Diversidad Reconocida. Y aquí se habla como gracias al trabajo, digamos, de Rivet y también de otros científicos sociales, hoy entendemos esa importancia de lo que estábamos hablando, incluso ustedes cuando introducían la exposición, la importancia que tiene defender y preservar la diversidad humana. De modo pues que son esas cuatro partes las que componen la exposición. Ya nos hablaste un poco de los objetos que componen la exposición y me sorprende el número, son 270 objetos y hay muchísimas cosas allí, ¿no? Máscaras, libros, acuarelas, hay algunas figuras también que han sido
elaboradas por comunidades indígenas colombianas. Cuéntanos un poco la historia, cómo llegan aquí estos objetos. Bueno, digamos que esa investigación de esta exposición tiene más de un año, el trabajo que vienen haciendo Jimena Perry y Mayra Hernández. Al final termina, digamos, esta exposición. Digamos que hay un momento en el que la exposición iba a contener sobre todo documentos y fotografías, muchos documentos que venían del Museo del Hombre, también del Quebran Lee en París. Y muchos documentos, digamos, de todo ese trabajo y esos recorridos, esas grandes expediciones de Ribé y de su trabajo en Colombia. Y luego empezamos a entender la importancia que tenía también traerla a nuestro contexto, aterrizarla en Colombia a propósito de lo que les mencionaba hace un momento, por la relevancia que tiene, digamos, tratar el tema hoy en nuestro país. Además, porque siempre hablamos que la gran riqueza de nuestro país está en su diversidad. Y siempre ignoramos la importancia que tiene precisamente que seamos un país diverso, y eso ha sido, digamos, la lucha y el causante, digamos, no reconocer esa diversidad ha sido la causa de muchos de nuestros problemas sociales. De modo que qué importante era poder vincular a esta exposición una serie de piezas con las que tiene, cuenta el Museo Nacional, también la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Biblioteca Nacional de Colombia, el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, donde hay piezas, digamos, ya de nuestro país. Y obviamente ponerlas a dialogar con piezas que vienen de otros lugares. Ya he mencionado el Museo del Hombre y el Quebran Lee de París, pero también está el ICAN, también está el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, está la Universidad de Campinas en Brasil. De modo que es una exposición que, como ya mencionaba hace un momento, sumamente rica visualmente. Es como un deleite para los sentidos la exposición. Visualmente, por supuesto, ese primer muro que les digo de máscaras es increíble y luego la empieza a recorrer y casi que merece detenerse un rato en cada uno de estos capítulos porque empieza uno a encontrar una cantidad de detalles y de coincidencias entre una fotografía y la otra. Hay también un poco de arte contemporáneo, hay artistas modernos, hay piezas. En realidad, cuando uno dice 270 objetos, es una exposición que aún llena de objetos y de documentos permite, digamos, el disfrute y recorrerla con tranquilidad. ¿Cuál sería, Juliana, la conclusión que puede llegar a sacar una persona que visite la exposición? Pues creo que no hay una única conclusión, ¿sabes? Es más bien una invitación que queremos hacer nosotros desde el Museo Nacional, desde el Ministerio de Cultura, abrir este debate sobre la diversidad desde la mirada de Paul Rivet. Sin duda, él es el que guía la exposición, entonces es importante que lo conozcan, ¿cierto? Queremos obviamente lucir la figura de Paul Rivet porque es un reconocimiento a él y a su paso por Colombia y al trabajo que realizó en nuestro país, pero abrir ese debate alrededor de la diversidad, digamos, desde su mirada. Entonces, le pueden quedar muchas sensaciones, también desde el equipo educativo del museo, que se vinculó mucho, digamos, a la exposición y ya al diseño del guión al interior del museo, se detonan muchas preguntas en el recorrido, preguntas como las que ustedes hacían al abrir esta conversación. Y bueno, creo que lo que queda es como invitar a todos los públicos a que visiten el Museo Nacional, visiten esta nueva exposición que tenemos para todos los colombianos y por supuesto las demás piezas, las demás salas, perdón, que están abiertas para todos. ¿La exposición va a estar abierta hasta qué fecha? Cuéntanos un poco cómo va a funcionar el museo en este fin de año y qué debemos tener en cuenta. Bien, nosotros vamos a estar abiertos, digamos, toda la temporada navideña. Quiero decirles que estaremos cerrados 25 de diciembre y 1 de enero. Han sido dos fechas que históricamente el Museo Nacional ha cerrado. El 24 de diciembre y el 31 de diciembre el Museo Nacional abrirá solo hasta la 1 de la tarde. De resto, continuamos con nuestro horario habitual, que es de martes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos, digamos, abiertos, no es necesario hacer reserva. Obviamente, se requiere, digamos, presentar el carnet. ¿Se fue la señal? ¿Me estás escuchando? No, te estoy escuchando, claro que sí. Ah, bueno, perfecto. Se solicita a los visitantes presentar el carnet de vacunación al ingresar al museo con todo el esquema de vacunación completo.
Y se recomienda y se exige, digamos, el uso del tapabocas y se recomienda a todos los visitantes pues mantener el distanciamiento y hacer el lavado de manos permanente. Puede ser un excelente, excelente plan para estos días festivos. Y bueno, hay unos talleres y diálogos en los que las personas pueden participar. Pueden escribir a actividadesdidacticas@museonacional.gob.co y seguir, lógicamente, que las redes sociales para conocer un poco más de esta exposición fantástica que nos trae a partir de hoy y vamos hasta febrero, ¿no? Sí, vamos hasta el 27 de febrero. La exposición está abierta hasta el 27 de febrero. Aprovecho la cuña para contarles que la semana entrante estaremos dando apertura a otra exposición que se llama Museo Mediáticas, una exposición pequeña que habla como de las variaciones digitales, de las variaciones del museo en la era digital. Y tenemos pues una sala también de nuestras salas permanentes recientemente abierta. De modo que el museo está muy lindo, lleno de contenidos y pues estamos con las puertas abiertas esperándolos a todos. Juliana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, Casas de Vidrio, Paul Rivet y la diversidad humana. Muchas gracias y ojalá que pases felices fiestas en compañía de la familia. Igualmente para ustedes, una feliz Navidad y un gran 2022 para todos.